Para UGT se sigue creando empleo precario y temporal y se sigue desplomando la protección por desempleo, ya que solo 5 de cada 100 contratos en junio fueron indefinidos a tiempo completo. Es cierto que el empleo estacional contribuye a mejorar los datos de desempleo de junio, pero es empleo precario y temporal, fundamentalmente impulsado por el sector servicios, por la temporada estival y por la construcción, debido al inicio de la operación asfalto. Para UGT, el empleo que se crea es pan para hoy y hambre para mañana. No va a contribuir a generar más ingresos para la seguridad social ya deficitaria, ni a consolidar un crecimiento económico sostenible. Por otra parte, sigue cayendo la protección por desempleo, dando junio un nuevo mínimo histórico, ya que 2 de cada 4 desempleados no percibe prestación por desempleo. Para la Unión General de Trabajadores es necesario revertir todo esto cuanto antes. Y por ello, exigimos al próximo Gobierno que tenga en cuenta que la mejora de la protección por desempleo, la calidad en el empleo y los salarios son elementos vitales para la recuperación económica y social, así como para conseguir que la recuperación de la demanda interna y de la economía en su conjunto sea sólida y alcance a todas las personas.